Buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saray Rangel y es un placer que nos acompañe en este lunes. Un jinete fue tirado y pisoteado por un toro, esto en la Plaza Monumental de Morelia, durante la realización de un jaripeo. El incidente fue grabado y difundido a través de redes sociales y muestra durante 90 segundos cómo el pesado animal, brinca sobre el hombre tendido en el ruedo, quien fue auxiliado por otros jinetes al tiempo que el conductor del evento pide la intervención de los paramédicos. El estado del herido se reporta como grave luego de haber sido trasladado a servicios médicos. Decir que bueno, en redes sociales este video ya se convirtió en viral y obviamente con diferentes reacciones, la mayoría de ellos ven por qué no nos gustan este tipo de espectáculos. Bueno, así las cosas este fin de semana en la capital michoacana. Y de lleno con la información estatal, el alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, asegura que en su municipio no hay feminicidios. Bien, entender primeramente quién es el feminicidio y cuáles son las muertes por violencia a la mujer, que no es feminicidio. Eso sí tenemos que dejarlo muy claro. El feminicidio se entiende a la violencia directa a la mujer por haber sido violada, por haber sido encerrada, por haber sido acosada, trabajada en la mente, y eso es más lo que es el feminicidio. Hay muertes de mujeres pequeñas, como lo dije hace un rato, y de muchas mujeres, que es por temas de ellos mismos, los grupos cobran sus cuentas, que no es precisamente feminicidio. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres de Michoacán, continúa la presión hacia el Congreso del Estado para que homologue la ley que habla sobre los feminicidios y establezca penas de 60 años a cadena perpetua. Recordar que el pasado 8 de marzo el gobernador del Estado presentó una propuesta de reforma al artículo 120 del Código Penal en el Estado. Con esto lo que queremos es que se visibilice y que se homologue el Código Federal con el estatal para poder llegar a una pena de 60 años para los feminicidas. Creemos que es muy importante que pueda tomarse en cuenta por parte de las diputadas y los diputados de esta legislatura. La verdad es que queremos hacer un llamado respetuoso porque consideramos que es una iniciativa que nos va a ayudar a que por los hechos haya una pena vitalicia para los feminicidas. Esto es una cuestión de justicia y en ese sentido hacemos un llamado muy respetuoso a las diputadas y a los diputados para que volteen a ver esta propuesta de reforma. En semanas pasadas estuvimos reuniéndonos con las diputadas que tienen que ver con las comisiones de esta reforma y en general advertimos un ánimo muy positivo. Queremos destacar que también
tiene que ver con poder tipificar correctamente los homicidios dolosos y que más homicidios dolosos puedan tipificarse como feminicidios. El alcalde de Zamora también dijo que su municipio no es la ciudad más violenta de América Latina, tal como lo arrojaron datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México. El presidente sigue insistiendo en que Zamora no es la ciudad más violenta del mundo y lo seguiré defendiendo y diciendo. Zamora no es la ciudad más violenta del mundo porque hablar de Zamora es hablar en conjunto y son lugares específicos, bien determinados, de focos rojos lo que tenemos. En días pasados tuvimos una afluencia de más de 65,000 visitantes a Zamora. Si fuera la ciudad más peligrosa del mundo, no iría ni una sola persona. Hubo una derrama económica arriba de los 19 millones de pesos, hoteles llenos y restaurantes en los días santos. Hicimos acciones que apoyamos junto con la diócesis y nos ayudó bastante a eso, que eso es el caminar por la paz. Eso no es Zamora en conjunto. Zamora es cultura, Zamora es gastronomía, Zamora es hombres y mujeres echadas para adelante, Zamora es 204,000 habitantes que nos estamos dando la mano para salir. Somos más los buenos y ahora nos estamos organizando de una mejor forma para poner a Zamora en el lugar en el que se merecen y quitar esa etiqueta que nos pusieron y que pues ha llamado la atención. Pero si vas a Zamora, que están completamente invitados, podemos atenderlos como se merecen. Esta mañana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, oficializó el arranque de la reactivación del programa de escuelas de tiempo completo en beneficio de 833 planteles, de los cuales 560 se encuentran en zonas marginadas del estado. Eso es lo que todos queremos, que las niñas, los niños de todo el estado de Michoacán estén en la escuela, con sus maestras, sus maestros, en su salón de clases, aquí en las canchas de básquetbol. Eso es convivencia. Y es donde mejor se aprende, en la convivencia. Recuerden que el ser humano es alguien que le gusta hacer grupos, vivir el montón, vivir en sociedad, hacer todo en conjunto y en equipo. Pero hoy es un día también muy importante porque queremos decirles a las maestras, maestros, padres de familias, a las mamás, a los papás, a las niñas y los niños, que en Michoacán las escuelas de tiempo completo continúan. Son más de 74,000 niños y niñas en escuelas de tiempo completo. En casi todo Michoacán. Ahorita Fátima, le pregunté a Fátima que a qué hora salía. Le dije, Fátima, ¿a qué hora sales? Y me dijo, a las 12:30. Pues a partir de hoy, Fátima, niñas y niños, van a salir a las 4 de la tarde. Y será a través de las escuelas de tiempo completo que más de 71,000 niños y niñas de Michoacán se beneficiarán con el programa de desayunos calientes que otorga el DIF Michoacán. Los padres de familia conforman un comité. Este comité elabora los alimentos y bueno, hace los guisos y demás para los niños de lunes a viernes. Entonces, estamos ya trabajando, están llegando ya esta semana los alimentos a las bodegas de las regiones en Michoacán. Y bueno, pues ya con los municipios, con los DIF municipales, trabajaremos para la entrega. Vamos a entregar el alimento a partir de la primera semana de mayo, es decir, la próxima semana. Ahorita ya está llegando a las regiones, a nuestras bodegas. Pasarán las presidentas de los DIF municipales a recoger para que ellos entreguen a partir de la próxima semana. Casi 200 millones para desayunos escolares calientes, no solamente para escuelas de tiempo completo, sino para todas estas escuelas que también atendíamos año con año. Y que bueno, son alumnos de las comunidades más marginadas. No tienen un recurso estable. Tendrían que llegar los programas porque son para ellos, para la gente que más necesita. Los municipios, los DIF municipales hacen la solicitud
de las de este tipo de escuelas y nosotros atendemos. Ellos de igual forma acuden, hacen los padrones, es bien importante, manejamos padrones por alumno, por todo el programa hasta el mes de diciembre. Esto con el fin de conocer el nivel nutricional que van a tener los niños al final del programa. Son productos de primera calidad, son productos de alto nivel nutricional. Manejamos incluso menús especiales para que sepan cómo preparar con los insumos que nosotros llevamos. Y bueno, pues con todo esto lo que hacemos es al subir el nivel nutricional de los niños y bajar el tema de la obesidad. Son 89 municipios, 833 escuelas de tiempo completo y 71.590 beneficiados únicamente en las escuelas de tiempo completo. También tenemos las escuelas que no son de tiempo completo y comedores comunitarios que atendemos. Por eso hablamos de estos casi 200 millones de pesos. No solamente atendemos las escuelas de tiempo completo, el DIF Michoacán también atiende otro tipo de escuelas, obviamente públicas, donde hay niñas y niños con necesidades de atención, que también lo cubrimos esta petición de los DIF municipales. La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Yaraví Ávila, afirmó esta mañana que los normalistas que sean asignados y no se presenten a sus centros de trabajo serán sancionados. Hasta el momento son 990 egresados normalistas que están en un proceso de recibir ya su plaza definitiva tras ser validados lógicamente por USICAM y por USICAM Federal. ¿Qué significa también esto? Significa que estos profesores ya podrán recibir el pago a través de la federación una vez que nosotros hayamos enviado justamente la solicitud de pago, una vez validado todos sus expedientes en cada uno de los niveles. Cuando decimos cada uno de los niveles es que hay maestros de preescolar, hay maestros de primaria y hay maestros de secundaria. Entonces, cada uno de los niveles revisa lógicamente la asignación de los maestros, su expediente y lógicamente la necesidad del servicio hacia dónde van a ser asignados. Que en muchas ocasiones aquí es donde tenemos un conflicto, porque son asignados a algunas comunidades y los normalistas no se quieren ir a esas comunidades. Y ahí es donde generamos otro problema, que es que las escuelas se encuentran sin maestros. Y donde también es importante señalar que seguiremos las instrucciones, que aquel maestro que sea asignado a alguna de las comunidades y no se vaya conforme marca la ley, pues será sancionado y lógicamente perderá la oportunidad de ese proceso y tendrá que participar en el siguiente proceso de nueva cuenta, porque hay muchos maestros que...